Bueno, aquí estamos afuera del concierto de Linkin Park en el Estadio Nacional, donde estamos viviendo la gran fiesta que se está produciendo el día de hoy. Porque esto de acá parece que está empezando, se escucha ya la gente que se está rayando de locura por este gran evento que solamente ha empezado aquí. Y bueno, vamos a ver qué más pasa. ¡Wow! ¿A qué zona estás yendo? Norte. ¿Y norte es por la entrada por acá? ¿A dónde te vas? ¿Por qué te vas tan lejos? La entrada norte es por acá. ¿Ya ves? Si no te digo, si no te paro, no te digo nada. La gente está rayada, la gente está como loca. Viguito, ¿a qué zona vas? Lateral norte. ¿Lateral norte? ¿Dónde te vas? Es por acá nomás la entrada. ¿Y cómo le vas a pasar el día de hoy? De la Repur Infofla. De la Repur Infofla. Ahí me meto con Gareth y Timoteo. Norte. ¿Y cómo lo vas a pasar el día de hoy? A Recontra Bacán, porque es mi banda favorita del país. Muy bien. ¿Vas a correr todas las canciones? ¿Hasta el último? Sí, hasta el último. Muy bien, hijito. Creo que ya tienes que entrar porque ya está casi corriendo ya. ¡Corre! Sí, sí. ¿A qué zona vas a entrar? ¿Ah? ¿Qué zona vas a entrar? Al Hotel Norte. ¿Y qué tal? ¿Cómo crees que lo vas a pasar el día de hoy? ¡Puta madre! ¡De la puta madre! Bro. ¿Sí? ¿Hace cuánto tiempo están esperando que toque Linkin para acá? ¡Puta, hace años! ¡De chibolo! ¡De chibolo! ¡David, adiós! ¡Sí! ¡Todas las canciones! ¡Ya! Sí, ¡pásenla! ¡Diviértanse, muchachos! ¿Qué tal, brother? ¿A qué zona vas a entrar? Al Norte, al Norte. ¿Y cómo lo vas a pasar? Acá. ¿Acá? ¿Tú también? Claro. Listo. Brother, ¿qué tal? Señorita, ¿cómo tal? ¿Qué zona va a ir el día de hoy? ¿Y cómo cree que la va a pasar el día de hoy? ¿Cuánto tiempo viene esperando que venga Linkin Park aquí al Perú? 7 años. Wow, 7 años, estamos esperando bastante, creo. ¿A qué zona va a ir, hijito? Sigan, años, pero ahí tengo 18 años, de jovencito, y ella es tu enamorada, seguro. Es una bien, bueno. ¿Y usted, señorita? Pero ¿quién le ha dado permiso? La vamos a pasar bien, nadie sabe que estás acá, seguro. Se ha escapado de la Cenati, ya la vi, ya la camisa, y tenía clase y su familia no sabe, y seguro, no quiero decir más, porque esto va a salir en marzo. ¡Ah, no, respeto que se les merece! ¿Cómo ustedes ven el día de hoy, la noche? ¿La gente se está portando bien, es respetuosa? ¿Cómo lo creen que lo ven ustedes? Respetuosa, todo tranquilo, como debe ser. Eso es lo más importante, creo, ¿no? Que entre toda la diversión que puede haber acá, la gente se está portando muy bien, por lo menos. Ayer, como ven ustedes, toda normalidad está yendo. Claro, eso es lo importante, ¿no? Y bueno, ¿y al que se porta mal? Ya, su chiquita, pues. Eso es, su chiquita. Y estamos acá afuera del Estadio Nacional, pasándole de la puta madre, porque así la vamos a seguir pasando. ¿Por qué? Porque se puede vivir la diversión en todas partes, estemos adentro o afuera. Lo importante es estar aquí, donde estamos. Y aquí estamos con la gente. ¿Cómo se llama, señor? José. José, ¿y usted, caballero? Mira, se fue. El señor Pericles se ha lanzado porque de seguro lo va a ver su mamá. A ver, dile, saludos para la señora, para la mamá. Mamá, déjame en día el concierto, pues. Y acá estamos con el señor, el caballero, el mister, el super recontra roller, acordacias por todo el mundo, o más conocido como Papito Soy Yo. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le está pasando afuera? Tengo sueño, no hay licor, no hay tomar. Pero tiene sueño, no hay licor. Pero está más borracho que la patada. Oye, espérate, creo que él está duro. Y acá está el famoso y bien conocido por toda la onda nocturna, norteña, sureña, oesteña, esteña y del mar para adentro de las 200 millas de Migrao, el conocido Saca el Ron. ¡Salud! ¡Saca el Ron! Sí, ves. Así que la diversión se está viviendo en todas partes y adentro, afuera. Lo importante es estar presente y decir, yo estuve en el concierto de Linkin Park. ¡Zona! ¿Cuál es la mejor zona, chicos? ¿La zona? ¡Vereda! Anima Planet.